Hola familia de tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog. Hoy vamos a aprender a tejer este padrísimo crop top y está muy muy fácil en unas copas muy muy diferentes. Es una copa muy fácil de trabajar y muy novedosa y también es unitalla. Se ajusta a varias varios tamaños de boobie y también es muy muy fácil de emplear en diferentes tamaños hoy vamos a trabajar una copa estándar eso es lo que vamos a trabajar para diferentes boobies vale entonces eh, como pueden ver el acabado está muy padre y también la parte de arriba como pueden ver el tirante tiene un acabadito en los mismos solanes entonces hoy vamos a trabajar esta copa que está muy muy bonita, espero les guste, me dejen sus comentarios y puedan realizar ese padrísimo top ¿Vean? ¡Qué bonito! Así que pues, iniciemos Bien, pues los materiales son 100 gramos de hilaza eh, de algodón o algodón 100% es en, en este caso yo estoy utilizando este tipo de, de algodón, son 100 gramos Vamos a utilizar un gancho del número 2 ¿Sí? A ver si ya se ve. Ahí está. Es un gancho del número 2. Y van a utilizar también un separador de puntos. Van a utilizar sus tijeras. ¿Vale? Eso es lo que vamos a utilizar. Y muchas ganas de trabajar. Y bien, pues iniciemos. Para iniciar, yo voy a tejer una copa estándar, como yo les comentaba. Es una... Eh, eh, por muy grande que es el que ocupen para la copa es una talla 36, hasta muy grande le queda, ¿vale? Y por muy pequeño hasta una talla 28 o una, una copa A. ¿Vale? Entonces acá lo que yo hago, vamos, o lo que vamos a hacer: vamos a hacer punto de inicio. Sale Cadenita de inicio.

19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cargo. Dejo 1, 2, 3 cadenas y en el número 4 coloco macizo de 1, Dos acá. Cargo. Vuelvo a avanzar a la siguiente cadena. Coloco macizo de una dos sacadas. Avanza la siguiente cadena. Coloco macizo de una. dos sacadas. Cargo. Avanza la siguiente cadena. macizo de una. dos sacadas. Cargo. Coloco. macizo de una. dos sacadas. Cargo. Avanzo macizo de una. Dos sacadas, ya vieron. Básicamente, este top lo recomiendo que lo realicen principiantes porque está muy fácil y muy rápido de elaborar. Así que vamos a continuar hasta llegar a la primera cadena. Bien, pues acá ya terminé la vuelta, como pueden darse cuenta, y tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 macizos. ¿Sale? 23 macizos de 2 sacadas. Ahora, para la siguiente vuelta subo con 1, 2 cadenitas. Volteo, cargo, avanzo al siguiente macizo. Y de vuelta tejo macizo de 2 de sacadas. Y un macizo por cada macizo de los que hay en la vuelta anterior. Dale, nos vamos así. Un macizo por cada uno de los que hay en la vuelta anterior. Cada, un, cada macizo que vamos a ir colocando es un macizo de una. Dos sacadas. Cargo. Meto en este macizo. Y saco macizo de una. Dos sacadas. Cargo. Saco macizo de una. Dos sacadas. Cargo. Coloco macizo de una, dos sacadas. Cargo, coloco macizo de una, dos sacadas. Cargo, coloco macizo de una, dos sacadas. Cargo, coloco macizo de una, dos sacadas. Y de esa forma nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Bien, pues acá ya terminamos la segunda vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vean. Acá para terminarla bien, tienen que considerar que las dos cadenas siempre las tienen que continuar, o sea, las tienen que contar y meter el macizo de borde para que siempre salgan los 23 macizos, puesto que si ustedes no trabajan las dos cadenas, se van a ir descontando un macizo en cada vuelta y tienen que conservarse los 24 para que eh, en cada vuelta nos ayude a formar un cuadrito, ¿sale? Y vamos a tejer un cuadrito de... 8 vueltas, 8 vueltas eh, como base y la vuelta número 9 vamos a trabajar un acabado más. Entonces vamos a tejer 1, 2, vamos a subir con 1, 2 cadenitas, cargo, coloco un macizo en el siguiente y coloco macizo de 1, 2 sacadas y ya estoy iniciando la tercera vuelta. Y así como inicié y terminé la vuelta número 2. Y estoy iniciando y voy a terminar la vuelta número 3 Voy a tejer la 4, la 5 La vuelta número 6 La 7, la 8 y la 9 Y en la 9 yo les voy a enseñar Cómo se va a realizar el cambio Para que siga creciendo la copa ¿Sale? Entonces vamos a tejer hasta tener 9 vueltas en recto Bien, pues acá como pueden ver ya me quedó un cuadrito De 9 vueltas 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Ya que tengan esas 9 vueltas y vamos a terminar de este lado. Aquí está el último punto. Como pueden ver. Está justamente donde están las cadenas. Entonces, después de este macizo, van a cargar. Y ahí mismo van a colocar otro macizo. O sea, hace el número 2. Listo. Cargo, coloco otro. El número 3 en el mismo lugar. Ya son. 3. ¿Ya vieron? Ya está la esquinita. Ahora, de estos tres, van a dejar 1 y 2. Y entre el 3 y el 2 van a colocar el separador de puntos. ¿Ya vieron? Así como ahorita. ¿Sí? Ahora para avanzar, cargo y acá donde está la cadena, coloco un macizo de dos sacadas. Cargo y aquí mismo vuelvo a meter en este archito que se forma otro macizo de una, dos sacadas. Y ya tengo. La vuelta cargo y acá donde está la coyuntura, coloco un macizo. Si, ¿sí? coloco un macizo, listo. Cargo ahora abrazando todo el macizo, saco y realizo un macizo. Cargo avanzo al siguiente, coloco un macizo vieron? de esta forma. Cargo avanzo, abrazo y listo. Cargo. Ahora, justamente acá en la coyuntura corresponde un macizo. Cargo, abrazo, un macizo. Cargo, acá en la coyuntura, un macizo. Cargo, abrazo la cadena, un macizo. Cargo, abrazo, acá está la coyuntura, un macizo. Cargo, abrazo, acá hay un macizo, abrazo. Listo. Cargo la coyuntura, meto macizo. Cargo, acá están las cadenas, abrazo, abrazo y saco un macizo. Cargo, acá está la coyuntura, abrazo, meto, macizo. Cargo, acá está el macizo, coloco y listo, macizo. Cargo, acá está la, la, la cadena base y listo, meto y saco macizo de una, dos, tres sacadas. Dos sacadas, perdón, y listo, ya quedó. Ahora para la segunda vuelta tejo una dos cadenas, volteo mi tejido, cargo y coloco un macizo sobre cada uno de estos. En total de de, de donde me de donde colocamos el segurito hacia abajo les tienen que salir un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sale? De, este, de, este, de donde sale el segurito para abajo, 18 macizos. Y de acá para acá les tienen que, to eh, que eh, contar 23 más... 1, 24, ¿sale? Entonces, de este lado salen 24 y de este lado 18. Entonces, ahora sí vamos a tejer los primeros 18 macizos, uno sobre cada uno hasta llegar al macizo número 18. Acá voy en el número 3. Cargo, sigo avanzando, macizo número 3. ¿mira? Cargo, sigo avanzando, macizo número 4, 5. 2, 4, 5. Y así hasta llegar al macizo número 18. Bien, pues acá ya estoy en el macizo número 18. Y como pueden darse cuenta, es justo a donde yo tengo el segurito, a un costado. ¿Sale? Cargo. Y acá, a donde tengo el macizo número 18, cargo, coloco el macizo número 19. Cargo, ahí mismo, coloco y meto el macizo número 20. ¿Sale? Así nos vamos a ir Perdón, nada más el número 18 El número 19 ¿Sale? No vamos a colocar otro Cargo, solamente vamos a trabajar Dos, no tres ¿Sale? Ya me había equivocado Es 18 y el 19 Cargo y avanzo al otro, al otro Al primero de los 24 Y coloco un macizo ahí mismo En el 24 Un macizo de dos sacadas Cargo y ahí mismo Vuelvo a colocar el aumento. O sea, hace dos. Dos macizos. ¿Sale? Listo, ya está. Ahora que ya está esto. Saco mi segurito. Y lo coloco en medio de entre este y este. ¿Sale? Entre el medio del 19 y entre el medio del de primer macizo de la, de la vuelta de arriba. ¿Sale? Entonces ya de ahí. Prosigo a irme. Dándole el contorno a mi copa de un macizo sobre cada macizo de los que. Hay hasta llegar a este extremo. ¿Sale? Aquí llegamos. Damos por concluida la vuelta. Subimos con dos cadenas y regresamos hasta llegar a este punto. ¿Sale? Ahorita yo voy, les muestro cuando yo llegue a este para que vean cómo va avanzando la copa. Bien, acá ya he llegado a la mitad de la tercera vuelta, ven, ya tengo una, dos y acá ya voy en la tercera, ¿sale? Entonces, para esta tercera vuelta y en esta parte de este lado, ya tendríamos o ya tenemos 25 puntos. Entonces, en el punto número 25 vamos a meter el punto número 26, ¿sale? Vamos a aumentar solamente uno, ¿sí? Cargo. Y de este lado, recuerden que acá abajo teníamos 18. Entonces aumentamos 1, es el tenemos 19. Entonces en el punto número 19 de este lado metemos el primer punto, ¿sí? 1 más el aumento y lo colocamos acá mismo. Se hace el punto número 20, ¿sale? Aumentamos uno y ahora ya van a ser 20. Y de este lado, en vez de 25, van a subir a 26. Entonces, concluimos la vuelta número 3 con estos aumentos. Y así nos vamos a ir tejiendo la vuelta. Ven acá. Cambiamos este segurito a la parte de acá arriba. Siempre en el en dirección del mismo lugar para que sepamos cuando lleguemos justamente a esta parte de la mitad sepamos dónde nos van a tocar elaborar los aumentos sale siempre va a ir en esa parte entonces de aquí pues nos vamos tejiendo un macizo de dos sacadas por cada uno de los que hay hasta terminar la vuelta número 3 y cuando regre eh, cuando subamos tejemos dos vueltas do perdón dos cadenas y con esas ya subimos y nos regresamos igual un macizo sobre cada uno hasta llegar al punto número 20. Cuando lleguemos al número 20, le aumentamos el punto número 21 y del otro lado empezamos en el punto número 26 y aumentamos uno, vamos a tejer el punto número 27 y el 26 juntos y ya de ahí nos vamos uno uno hasta terminar la vuelta número 4. ¿Sale? Y así como hemos tejido ya la vuelta número 2, la vuelta número 3, vamos a tejer la 4, la 5, así como les di las indicaciones, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. 9 vueltas vamos a dar, ¿sale? Ahorita llevamos 1, 2, 3, ¿sale? Entonces vamos a contemplar 1, 2, 3, nos hacen falta 6 vueltas para terminar la copa. Yo ahorita se las muestro ya terminadas. Bien, pues como pueden observar, aquí ya tengo mi copa terminada. Aquí fue donde yo me quedé y ya después la fui moviendo. Pero yo les quería mostrar que acá fue donde nos quedamos. Y ahora, vean, después de ahí yo la fui mudando. Y en cada, en cada vuelta, vean, después de, de la vuelta que yo les enseñé, que fue la, la 3, y después regresé, tejí la 4, luego la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Y todas fueron con los mismos aumentos. Y ya vieron, quedó, queda la copa muy cerradita. ¿Sale? Entonces, de esta forma. Eh, como ustedes pueden da darse cuenta, queda muy bien la copa. ¿Sale? Ya vieron, hace, hace eh, el recline. Y entonces, así como este. Y elaboramos esta copa, van a elaborar otra y no la van a cortar. ¿Sale? Esta yo aquí ahorita la voy a rematar, pero voy a elaborar otra, pero ya no la voy a rematar. ¿Sale? Entonces vamos a elaborar otra copa. Bien, acá ya tengo elaborada la otra copa y como pueden darse cuenta, pues ahora nos corresponde unirlas. Entonces lo que vamos a hacer para unirlas va a ser lo siguiente. Las vamos a poner así de esta manera. ¿Sí? Y las vamos a encuadrar. ¿Ya vieron? si ¿Sí? quedan unidas de este lado entonces una vez que ya eh, la hayan colocado de esta manera y ¿sí? vamos a poner ¿sale? vamos a tomar nuestro ganchillo de vuelta y vamos a unir la primera copa con la segunda vamos a meter acá donde está este macizo vamos a meter vamos a perforar y vamos a perforar el otro de esta manera y vamos a sacar un medio punto, ya vieron. acá me quedó flojo está, bueno, pues, meto más bien, sale, cargo y listo. Ahora sí, volteo mi tejido para ir trabajando la unión de puntos deslizados, que es lo que hago ahora. Como pueden darse cuenta, de este lado hay un hilito acá y luego me lanzo a este y viene siendo este vieron, y punto deslizado avanzo a este tomo el hilo de arriba de este al enfrente también el de arriba punto deslizado de este lado el de acá y luego el de acá punto deslizado luego el de acá Luego el de acá, punto deslizado. Luego el de acá, posteriormente el de acá, deslizado. Y otra vez, así hasta llegar al macizo número 16. Ya o sea, le vamos a ir uniendo. ¿Ya vieron? Acá, vamos, uno, acá de vuelta, coloco y. Otra vez, acá coloco. ¿Ya ¿Vieron? Tomo el de acá y luego el de acá. Vean. Tomo el hilito de acá arriba con el de acá. Acá lo tomé mal. O Se me abrió el, el estambre y no lo perforé Listo. De nuevo, de este lado y de este otro lado. Y vamos cerrando. ¿Sale? Y acá pues ya me toca contar. Cuento cuántos puntos voy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voy en el número 14. 14. Y acá meto. 15. Y ahora voy por el número 16. Listo. Y acá en el número 17. Perforo todo de esta manera, vean. Y de este lado también perforo el 17, saco medio punto y listo. Cierro con una, dos, tres cadenitas y listo. ¿Sí? Ahora sí remato y ya después se esconde el hilito. Este hilito, este sobrante, se mete por acá. Se jala. Y de esta forma. Lo vamos a esconder. Y luego acá metemos. Y lo sacamos. Cargo y saco. Y así lo voy escondiendo, ¿vale? Igual el de acá abajo. Así lo vamos escondiendo. De forma que la copa... Queda de esta forma, ya vieron, y se forma bien el, el escote, ya vieron, se forma muy bonito un, el escote y se ve bastante bien. Entonces, eso es lo que queremos conseguir. Un buen escote, pero sobre todo un buen sostén de, de las bobes. Vale, entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer a lo que viene a trabajar es esto. Sale lo que prosigue es este, este trabajo. Que es elaborar los tirantes. ¿Cómo lo vamos a elaborar? En esta copa yo se los voy a enseñar. sí. vamos a trabajar el tirante. Que es esto. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer cadena de, de base. Y acá en nuestro en nuestro top o nuestra copa. Vamos a dejar uno. Dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este número 10 metemos nuestro ganchillo y luego lazamos medio punto. ¿Ya vieron? Y eso es uno. Luego avanzo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y, 10, y así hasta obtener un total de 90 cadenas. Bien, ahora ya tenidas las 90 cadenas, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer una, dos cadenas más, o sea, en total son 92. Cargo y dejo dos cadenas, la tercera de base y en la cuarta meto mi primer medio punto cargado. Avanzo un medio punto cargado por cada cadena de las que yo me encuentro. O sea, Vamos a tejer un total de 90 medios puntos cargados hasta llegar al final de nuestra cadena. ¿Sale? ¿Ya vieron? Cargo, meto acá en la cadena, medio punto cargado. Cargo, avanzo, 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 medio punto cargado. Cargo, avanzo medio punto cargado y así nos vamos a ir un medio punto cargado para cada una de las cadenas que hay en la parte de la base ¿sale? así hasta obtener los 90 puntos cargados que necesitamos para la cintita ¿sale? bien pues acá ya he terminado mis 90 medios puntos después de un buen trabajo ¿sale? y ahora lo que vamos a hacer es que ya teniendo los 90 medios puntos queda de esta forma. Entonces van a meter acá en este, en este en el siguiente macizo, ese es el número 10. Bueno, pues vamos a meter en el no, número 9 o en el número 2, como ustedes le quieran ya poner, ¿vale? Yo le pongo que es el número 2 y listo. Ya tengo este, luego avanzo al siguiente, al punto número 3 con un punto deslizado y subo con 1 2 3 4 5 6 cadenas. Volteo. Y dejo 1, 2, 3, 4, 5. Y entre el 5 y el 6 coloco medio punto. ¿Sale? ¿Mira? Sí. Y acá vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casitas. Entonces vamos por esas 7 casitas.

¿Sale? Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cadenas, 2, 4, 6 cadenas, dejo 2, 4, 5 medios puntos y listo, medio punto. Y te ya tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 6, dejo 2, 4, 5 medios puntos y entre el 5 y el 6 coloco. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejo 2, 4, 5. Y entre el 5 y el 6, coloco medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejo 2, 4, 5. Medio punto. ¿Sale? Y de ahí, cuento. ¿Cuántas ya tengo? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. ¿Sale? Volteo mi tejido. Y lo que voy a hacer... Es que coloco acá sobre mi tejido medio punto. ¿sí? Otra vez avanzo medio punto. Llevo dos, medio punto, punto deslizado. Perdón, dos, medio, dos puntos deslizados y tejo una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Seis, dos, cuatro, seis, medio punto. Cargo y ahora acá. Lazo en esta cadenita y meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Y llevo 3. Cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 4. Cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 5. Cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 6. Cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 7. Cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 8. ¿Sale? Son 2, 4, 6, 8. Medio punto en las cadenas como las he asado, y queda de esta forma. Ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Medio punto. Cargo. Y de nuevo 8 macizos. 1. ¿Sale? Vamos a tejer 8. Bien, ahora ya que tengamos los 8, medio punto. Listo. Y ahora una, dos, tres cadenas Dejo un macizo y avanzo al siguiente acá abajo Punto deslizado Avanzo al siguiente Macizo, medio, un punto deslizado Y subo con una cadenita Volteo Y ahora cargo Y luego, luego me lanzo acá donde está este primer macizo Y dejo macizo de una, dos, tres sacadas Ca đen, -no -t -t Strange una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas, una cadena, medio punto, una cadena, cargo y otra vez hasta terminar con medio punto de en este extremo, sale así es como tienen que ustedes estar tejiendo para que les pueda salir mucho mejor su eh, olán, sale. Entonces, así como ya tejimos este olan de. Una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo. Así nos vamos a ir tejiendo este otro. Una cadena, un macizo. Una cadena, cargo. Aquí coloco un macizo. Sale. Aquí. Una cadena, cargo, coloco macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, coloco macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. ¿Sale? Una cadena, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. ¿Sí? Cargo, una cadena, macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. ¿Sí? Ahí está. Listo. Una cadena, medio punto. Listo. Ahora, para regresar que es lo que vamos a hacer vamos a avanzar con puntos con medios puntos hasta llegar al primer macizo entonces volteamos y avanzamos acá medio punto uno acá avanzo este medio punto dos avanzo acá abrazo medio punto 1, dos tres cuatro cinco seis cadenas Dejo 1, 2 y en ese tercero meto macizo. 1, 2, 3, 4, 5. Cadenas 6. Dejo 1, 2 y abrazo en este macizo. ¿Sale? Listo. 1, 2, 3 cadenas. 3, 4, 5. Dejo en este y meto abrazo acá. Listo. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Abrazo acá, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo 2 y listo. ¿Sale? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, ya solamente acá, en este caso. Vamos a... Acá me equivoqué, perdón. A ver, 2, 3, 4. 5, me hace falta una. Por eso me quedó tan cortito. 6. Y avanzó hasta acá. Sale. Y listo. Ya quedaron. No tienen 1, 2, 3, 4, 5. Sale. Y ahora subimos con 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y dejamos un macizo. Y avanzamos al siguiente que sería este. Punto deslizado. Y ahora avanzamos a este. ¿sí? A este que sería el número 9. Y subimos con una. Una cadenita. Cargo. ¿sí? Cargo luego, luego. Y meto macizo de una. 2, 3 sacadas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, coloco macizo de 1, oh, se me zafó 2, 3 sacadas, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas, ya tengo 2, 4, 6, 7. 7 macizos 2, 4, 6, 7, cargo 8, medio punto, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 cadenas, 6, medio punto, cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas y así sale hasta terminar el segundo abaniquito. Bien, pues acá miren, ya terminé el segundo abanico. Entonces, lo que hacemos ya después del medio punto, una cadena, dos, tres, cargo. Y acá donde está este medio punto, meto macizo de una, dos, tres sacadas, volteo mi tejido, listo. Y ahora tejo una cadena, cargo y coloco un macizo por cada macizo de los que hay, una cadena, un macizo. ¿sale? Y así nos vamos hasta terminar la vuelta y ya al finalizar ven que acá nada más nos sobra un, el punto de las cadenas bueno pues aquí con un medio punto se cierra y queda ya ahí quedó la vuelta cerrada y terminamos el segundo lan o así como ha, ha, hemos elaborado este lan vamos a elaborar también el segundo lan de la siguiente copa sale entonces a terminar esa parte bien pues acá ya terminé el lan y así es como concluye ¿Sale? Entonces con un medio punto acá en el último macizo. Ahora ya de ahí, pues ya tenemos los dos tirantes listos, ¿vale? Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a, a, a tomar nuestro estambre, vamos a jalar, medio punto, listo. Y ahora acá, justamente acá en la esquinita, en este macizo... Cadena, lo que ustedes tengan al respecto, en mi caso son cadenas. Ajá. Acá colocamos medio punto, listo, y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 6, y dejamos 1, 2, 3, 4, 5, y entre el 5 y el 6 vamos a colocar, entonces es 1, 2, 3, 4. 5 y entre el 5 y el 6 colocamos, metemos medio punto. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejamos 2, 4, 5 y entre el 5 y el 6 metemos. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejamos 2, 4, 5 y entre el 5 y el 6 colocamos medio punto. 2, 3, 4, 5, dejo 2, 4, 5. Y entre el 5 y el 6 coloco. Dejo 1, 2, 3, 4. 5 cadenas. 6. Y, y dejo 2 cadenas. 2 macizos. 3. Y aquí son 2. Son 5. Entonces aquí meto. Medio punto. Y otra vez 1, 2, 3, 4. 5. 6 cadenas. Y dejo una casita de estas. Dejo la segunda y en medio en la tercera. Dejo uno, esta vuelta y luego dejo esta y meto en esta. ¿Ya vieron? Y otra vez, una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis cadenas y dejo una, dos y meto en esta. ¿Sí? Y vuelvo a tejer dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, dos, cuatro, cinco, seis cadenas. Dejo esta y esta y meto en esta, sale y de esta forma ha quedado. ¿Ya vieron? Entonces así nos vamos a ir hasta concluir esta vuelta. Bien, acá ya he concluido la vuelta. Y a mí me salieron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sale? 15 fueron las que me salieron, 15 casitas, y ahora para la segunda vuelta voy a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Volteo mi tejido. Y acá coloco. Luego, luego en esta, en la primera casita. Coloco medio punto. Y esto hace que esto tenga altura. Estas son las cadenas de altura. ¿Vale? Y luego coloco 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. Sí. 2, 4, 5, 6 cadenas y medio punto. Cargo, coloco 1, 2 macizos de 1, 2, 3 sacadas, 3 macizos de 3 sacadas, 4 macizos de 1, 2, 3 sacadas. ¿Sale? Así nos vamos hasta obtener 8 macizos de 3 sacadas para el hola. Llevo 2.

Cargo y de nuevo 8 macizos. ¿Sale? Y así nos vamos a ir hasta terminar esta segunda vuelta. Eh, aquí vamos a ir marcando todos los abaniquitos que nos salgan en nuestro eh, hola del top. ¿Vale? ¿Sale? Así nos vamos a ir. Ven, aquí ya voy a terminar el segundo espero en el segundo abaniquito y la segunda vuelta del Lola Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 macizos, medio punto, y continúo con mis cadenas y así hasta salir la vuelta. Bien, acá ya terminé la, la segunda vuelta y vean, así termino. Concluyo con 2, 4 cadenitas, medio punto. Entonces, así la vamos a dejar y luego subimos con 1, 2, 3, 4. 5, 6, volteamos el tejido, ¿vale? Y lo que hacemos acá es que colocamos medio punto y se vuelven estas, se vuelven otra vez las cadenitas de altura, ¿ya vieron? Entonces cargo una cadena, cargo y acá coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, coloco macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo. Macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, cargo, coloco macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, medio punto. Una cadena, cargo, macizo de una dos tres sacadas una cadena cargo macizo de una dos tres sacadas una cadena cargo macizo de una dos tres sacadas una cadena cargo macizo de una dos tres sacadas una cadena macizo de una dos tres sacadas una cadena cargo coloco macizo de una dos tres sacadas una cadena cargo macizo de una dos tres sacadas una cadena, cargo, macizo de una, dos, tres acá. Una cadena, medio punto. ¿Ya vieron? Y de esta forma hemos estado avanzando. Y así vamos a tejer la tercera vuelta de eh, el holán, o lo que viene siendo la parte larga del abanico. ¿Sale? Entonces vamos a tejer esta tercera vuelta hasta terminar. Bien, pues así termina la vuelta número 3. Entonces, para la vuelta número 4, vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, 5, 6. ¿Sale? Siempre son 6 cadenas. Volteamos nuestro tejido y lo que vamos a hacer ahora: medio punto, cadenas. Recuerden, estas que quedan así son las cadenas de altura, ¿vale? Y posteriormente subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 6, y dejamos 1. ¿Sí? Dejamos este y metemos justamente acá en este macizo, ¿sale? Medio punto y ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, dejamos 2 y metemos en la parte del medio, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas ¿Sí? y dejamos 2 y metemos en este. En la parte del medio, ¿sale? Y de acá nos vamos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, lanzamos hasta acá, y otra vez, medio punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, dejamos 2, 2, y en este, acá, después de este tercero metemos, y listo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejo 1, 2 y después del tercero meto medio punto y listo. Y así me voy: 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6. Avanzo, dejo este y meto acá y listo. Así me voy toda la vuelta. Se abrieron y así ya van saliendo. Las siguientes cadenas para el siguiente, eh, o las siguientes casitas para el siguiente lado, ¿vale? Vamos a terminar la vuelta número 4. Bien, pues ya terminamos la vuelta. Entonces, eh, ahora para la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 5, porque ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora vamos por la vuelta número 5. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 6. Volteamos otra vez nuestro tejido. Listo, y acá colocamos en la primera cadenita. ¿Ya vieron? Y esas quedan otra vez como si fueran cadenas de altura, ¿vale? Y subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Medio punto. Listo. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. 2. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. 3. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. 4. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas 5. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas 6. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas 7. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas 8. 2, 4, 6, 8. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Cadenas 6. Medio punto. Y listo. Cargo macizo de 1, 2, 3. Sacadas, cargo macizo de 1, 2, 3 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 sacadas y así me voy hasta terminar la vuelta. Ahora bien, así nos vamos a ir hasta concluir la vuelta y vamos a repetir de vuelta. La, ya tenemos... Si se dan cuenta, esta es la vuelta de las cadenas, es igual a la vuelta número 1, luego estamos repitiendo la vuelta número 2, luego vamos a repetir la vuelta 3, y así. Y vamos a hacer, vamos a trabajar 1, 2, 3 solanes, ¿sale? O tres abaniquitos. Yo voy ahorita en el segundo. 2, 4, 6, 8, medio punto. ¿Sale? Vamos en el segundo. De forma, vean que yo aquí yo tengo otro, porque esta semana me va a tocar entregar varios. Vean, aquí tengo uno más... Y vean, me salen uno, dos, tres solancitos o tres abaniquitos son los que yo le pongo y esos son los que van a poner, ¿vale? Entonces vamos a tejerlos hasta terminar. Bien, pues como pueden apreciar, acá yo ya terminé las tres vueltas de Lola o los tres, este, lo que vienen siendo los tres abanicos, uno, dos, tres, sale Y en total, pues por abanicos son una, dos, tres vueltas, tres por cuatro, doce. Fueron unas vueltas que yo he tejido. Una vez que ya está esto, pues queda así de esta forma en ambos lados. ¿Ya vieron? Aquí ya está. También aquí formo lo mismo. Ahora, para lo que vienen siendo los tirantes de la parte de atrás, ...que es lo que vamos a hacer? Acá al momento de que terminamos, no, no cortamos. Solamente subimos con una, dos cadenas. Cargo. Perdón, tres cadenas. Cargo, coloco. Macizo de una, dos, tres sacadas. Cargo, coloco de vuelta macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, y acá en la coyuntura, meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, acá hay cadenas de altura, 1, 2 macizos. Cargo, acá hay coyuntura, pues acá coloco macizo. ¿sí? Cargo, acá hay cadenas, 1, 2 macizos. ¿Sale? Cargo, acá hay coyuntura, meto macizo de 1, 2, 3. Cargo, acá hay cadenas, meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, otro macizo, pues esos son dos. Cargo, y acá hay un medio punto, pues aquí coloco macizo. Y de acá, en adelante, acá en este coloco macizo, en la coyunturita. Cargo, acá hay, un, aquí hay cadenas de altura, meto, abrazo un macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, acá hay coyunturita coloco macizo de una dos tres sacadas cargo acá hay macizo lo abrazo cargo aquí hay coyunturita la me la perforo cargo acá hay macizo listo entonces así me voy hasta llegar a la vuelta de este lado una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuando lleguemos a esta esta coyuntura ahí nos vamos a detener bien aquí ya quedó listo como pueden darse cuenta, ya tengo hasta la vuelta número 8. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora para subir, para la segunda vuelta del tirante, vamos a sacar una, dos, tres cadenas. Volteamos nuestro tejido. Y ahora cargamos. Y acá, en este punto, metemos un macizo de una, dos sacadas y lo dejamos en espera. Cargo, avanza al siguiente. Macizo de una, dos sacadas y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos. Y ahora tejo un macizo de 1, 2, 3 sacadas por cada uno de los que hay en la vuelta de abajo hasta llegar a este extremo, considerando uno, dos, tres puntos en espera para terminar la vuelta. ¿sale? Entonces vamos a llegar hasta ese punto. Bien, pues acá, igual como les comenté, me quedé 3 macizos antes, acá en la parte de abajo: 1, 2 y 3 con las cadenas de altura. Entonces aquí metemos y sacamos 1, 2 sacadas y lo dejamos en espera. Cargo, meto en este macizo de 1, 2 sacadas y lo dejo en espera. Cargo, meto acá en esta parte, saco macizo de 1, 2 y lo dejo en espera. Cargo, saco todos juntos: 1, 2, 3 cadenas, cargo. Y otra vez, acá de este lado, avanzo, meto, saco uno, saco dos y lo dejo en espera. Cargo, avanzo, meto, saco uno, saco dos y lo dejo en espera. Cargo, saco dos juntos y listo, me voy un macizo sobre cada macizo de tres sacadas de la vuelta anterior, hasta llegar tres antes de terminar la vuelta para hacer la disminución como la que hemos hecho al finalizar esto. Y así nos vamos a ir disminuyendo, disminuyendo en ambas. En ambos lados hasta llegar a terminar en piquito. O sea, tener todos los puntos disminuidos. Ahorita yo les enseño cuando ya los tengas disminuidos todos. Bien, pues ahora como pueden darse cuenta, aquí ya he concluido. Terminé tres. Luego saqué los otros tres y me quedo así. Entonces aquí vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10 y hasta tener 90 cadenas y nos regresamos con medios puntos cargados. Entonces vamos a tejer las 90 cadenas y ahorita les muestro cómo hago los medios puntos cargados. Bien, una vez tejidas las 90 cadenas, tejemos unas dos cadenas de más, cargamos, dejamos dos, tres. Esta es la tercera, es la de base y en la cuarta metemos nuestro primer medio punto cargado y nos vamos un medio punto cargado por cada cadena que tenemos hasta llegar a. La base donde disminuimos, sale la última cadenita y listo. ¿Sale? Ahorita yo llego ahí y les muestro cómo termino. Bien, pues acá como pueden darse cuenta, ya terminé mis medios puntos. Entonces, lo que hago es que acá coloco punto deslizado y listo. Remato, y de la misma forma que elaboré este tirante o este ajustador, voy a elaborar el otro, así como salió este triangulito. Este vamos a elaborar el de este lado. Y de esta forma hemos concluido nuestro top. ¿Sale? Ay, perdón. Acá vean. Así va a quedar. ¿Vieron? Se ve muy bonito. Ahorita yo les voy a mostrar otro que ya tengo tejido. El que iniciamos fue el color naranja. Ahorita están viendo el color mamey. Y ahorita les voy a mostrar otro que ya terminé también para ustedes. ¿Sale? Esos son los tres que voy a entregar este fin de semana. Así que a tejer. Bien familia de tejiendo con Ángel. Pues hemos concluido. Y así es como se ve. Muy padre. Muy bonito. ¿Ya vieron? Y así es como queda en la parte de la espalda. ¿Ya vieron? Por la parte de la espalda, pues la chica, o ustedes se la tienen que anudar con este, se lo ajustan a, a su talla que ustedes utilicen. Y así es como se ve, ya terminado y elaborado. ¿Ya vieron? Entonces, de esta forma, pues quedan muy bonitas las copas. Pues acá me hace falta todavía que me los forren. Pero este, pues también si ustedes no los pueden forrar, también así los pueden utilizar. ¿Sale? ¿Ya vieron? Se ve muy bonito. Y queda muy muy padre el top. Se ve muy bonito. ¿Ya vieron? Que luce. Así que déjenme todos sus comentarios. Sus dudas. Aclaraciones. Si les están gustando los tops que estoy subiendo al canal. Si les está gustando cómo se ven las copas. ¿Qué más quieren aprender acerca de los tops? Yo les voy a ir enseñando a hacer muchos, muchos. Porque se representan grandes ventas. Y una industria de la moda en el tejido muy 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 nueva y que la podemos estar tocando con nuestros negocios y con nuestras manos o incluso pues la puedes utilizar para verte bien sale nada más tejer para ti para tus hijas para tus sobrinas para tus amigas y que todas luzcan bien guapas con algo tejido así que déjame tus comentarios en todas mis redes sociales ya sabes me encuentras en facebook instagram youtube eh, twitter tiktok y pinterest ¿Sale? Así que eh, espero y pues me puedes dejar tus comentarios, tus dudas, te, me puedes seguir en todas mis redes sociales y apoyar esta noble causa de reproducir para poder este, llegar a más personas y suscribirte. Y pues ahora sí que a tejer lo mejor de ti, te dice tu amigo Ángel Hoyos de Tejiendo con Ángeles, Espero te haya gustado mi top.